está en mi interior. ¡Bum! ¡Siento genial! Ya. Eso es. Y ahora destroza el generador. Busca cámaras. Muy bien. El puente hacia la cámara está ahí delante. Su tecnología y escucho su seco. Buenos productos, pero una seguridad muy pobre, si eres inteligente. Thank you.
de hielo con delirios febriles. No sabemos nada de Tyrion, pero te cubrimos las espaldas. Ya sabes que me flipa verte desde atrás. Oye, Typhon, ¿puedo llamarte Typhon? ¿Hay una señora de León? Sí, Leda, pero falleció. Lamento la pérdida. Busca cámaras. Si se te presenta la oportunidad, consígueme un autógrafo de Typhon de León y un mechón de cabello para cuestiones científicas. Me siento genial. Vida leyenda. Está en mi interior. Contenedlo en familia. ¿Puedes huir, buscacámaras? Bueno, poder puedes, pero te encontraré en mi nave, obviamente. Tiene unas vistas privilegiadas y sus vistas son mi ventaja. ¡Poder!
¡Necesito el poder! ¡Soy imparable! ¡Enemigo avistado! ¡Bien! ¡Soy noticia! Necesitaba un descanso. Tu aventura acaba aquí, buscacámaras. Voy a acabar contigo, pues mi nombre es Daniel. Thank you.
desatar este poder. ¡Te infectaré a helado! ¡Cuando te vea, Nelly! Lo volvería a matar a cambio de helado. Ahí lo dejo. Si sigues ese camino, llegarás a la cámara. Ahí escondí la llave. No te preocupes, me quedaré fuera de la máquina y mantendré las otras llaves a salvo. ¡Venga, pon ese heroico culo en marcha! ¡Tenemos un universo que salvar! ¡Ya! ¡Lo has conseguido! Verás, hay un templo eridiano la hostia de grande ahí delante. Es la entrada a la cámara. ¡Siento el poder! ¡Avisado! Soy el general Daniel Trout. Si estás escuchando esto, un capullo de mierda me ha matado. Pero peor para él. Mi segundo nombre es Venganza. Y tengo una familia entera de cabrones despiadados listos para vengar mi muerte. Así que busca a mis hermanos y hermanas. Beko, Randall, Dante, Michael, Eric, April, Connor y los demás. Y diles que muevan el culo y encuentren a mi asesino. Y si alguno de ellos no quiere, dile que el general Daniel Traun les estará esperando en el infierno. En el infierno. Typhon, ¿cómo encontraste Necrotafello? Sí, Maya siempre decía que no era más que un mito. ¡Ja! ¡Como todos! Menos mi mujer Leda. Ella lo descubrió. Después de casarnos en Pandora, fuimos de luna de miel en busca de Necrotafello. Pero nos acabamos estrellando. A ver, es que teníamos las manos ocupadas y puse el piloto automático. La lié mientras nos estábamos liando. En fin, la nave se fue al traste. El sistema de comunicación también. Pero nos daba igual. Estábamos enamorados. Leda era de todo menos Zote. Aunque para Azotes nos quedaba ella. ¡Uf! ¡Qué bien nos lo pasamos en la luna de miel! Después de abrir la cámara, empezó la diversión. Skag contra Skag. Llave y cerradura. Enchufe macho y enchufe hembra. Y 9 meses después, pues ocurrió lo que solo puede ocurrir 9 meses más tarde. Está en mi interior.
Ya. Esto está tirado. Oh. Soy imparable. ¡Cuánto poder! ¡Venga! ¡Más! ¡Más! ¡Soy la mejor! La unión hace la fuerza.
¡Oh! ¡Oh! ¡Soy imparable! ¡Siento el poder! Siento genial. El templo está muy cerca. ¿Qué ganas le deben de tener los de Maliguan a la cámara? ¿Sabrán que abrí la cosa esa hace años? Pérdida de tiempo. ¡Cuidado con el fuego! ¡Sepulturero! De nada. Siempre útiles. Está en mi interior. ¡Mejor! ¡Completamente cargada! ¡Ja! ¡Vaya derrota!
imparable. ¡No! ¡Cuánto poder! Ese necesitaba practicar más. ¡Ya! ¿Quieres luchar? ¡No! ¡No! ¡Estoy a tope! ¡Estoy seca! ¡Siento el poder! ¡Vacío! ¡No se lo digas a mi oficial! ¡Veo salud! Tiene todo el lugar bien fortificado, pero el único camino hacia la cámara es el ascensor de dentro. Vas a tener que mandar a los tontolabas esos a tomar por saco. ¡Desatar este poder!
en mi interior. Aquí todo funciona con cristales. ¡Anda! Por ahí parece que hay uno. ¡Venga! Ponlo en las manos de la estatua, como una ofrenda. ¡Cuánto poder! Interior. Un buen entrante. ¿Dónde está el plato principal? ¡El otro cristal! ¡Ponlo en la estatua! Positivo para hacerlo. Coge el ascensor y ve a la cámara. Hace tiempo que nadie la visita. ¡Ah! Casi se me olvida. Leda y yo también nos lo montamos en el ascensor.
¡Justo donde estás tú! ¡Ja! Así que has llegado a Necrotafello. Aplauso a cámara lenta, porque mira que has tardado. Siempre un paso por detrás, ¿eh? Lo único que queda en el planeta es polvo y demonios, créeme. Date prisa, busca cámaras, la llave está ahí. Pierdes el tiempo. El destructor ya casi está aquí y cuando absorbas su poder, me convertiré en una diosa. Sé que estás escuchando, papá. ¿Estás orgulloso de tu pequeña? ¿Tairín? ¡Mi lucero! ¿Qué? No se lo ibas a decir, ¿verdad, papá? ¿Me cachis? Bueno, saque a cámaras. Adivina quién nos enseñó todo lo que necesitábamos saber para destrozar esta galaxia pedazo a pedazo. Typhon de León, el primer buscacámaras. Ah, por cierto, papá, Troy ha muerto. Tu colega lo ha matado. Venga, que te sea leve. Buscacámaras, los guardianes saben que estás aquí. ¡Repélelos! Luego hablaremos. ¡Es hora de luchar! ¡Soy imparable! ¡Allá voy! ¡Tua! Luego iremos a por la llave. ¡Siento el poder! Estoy preparada para luchar.
a tope. ¡Cuidado ahí abajo! Yo derrotamos al monstruo de la cámara juntos. Vamos a hacerle una visita. Venga, busca cámaras, no estamos lejos. Typhon, sobre lo de Troy. Sí, mira, soy consciente de lo que ha estado pasando. Troy, Tyrin, mis hijos, bueno, se convirtieron en unos monstruos, así de claro. Y tú eres busca cámaras, matas monstruos y punto. Mira, no es que me alegre de que mi chico haya muerto, pero al menos ahora no hará daño a nadie más. Typhon, ¿por qué no nos dijiste que los Calypso eran tus hijos? Quería y debía haberlo hecho, pero no sabía cómo. Es culpa mía que mis hijos hayan acabado así. Y puede que haya condenado a todo el universo, pero me niego a dejar que mi historia concluya así. ¡Venga, busca cámaras! ¡Tenemos trabajo que hacer! Cuando su madre falleció, me daba miedo perderlos a ellos también. Así que los retuve aquí. Creía que serían felices, pero no dejaban de observar el cielo repleto de estrellas a las que jamás llegarían. Para mí este planeta era suficiente, la recompensa al final de mi cacería. Para ellos era una jaula. La llave está con ella. Ella la protege.
Cristales para romper. ¡Apartaos!
seguido pondremos la nave en marcha. Sabía que no me fallarías. Esconde las piezas cerca de su tumba. ¿Su tumba? ¿Estás segura? Como encuentre las piezas, las destruirá y nos quedaremos en este planeta para siempre. La tumba es el único lugar que no visitará. ¿No quieres darle una sorpresa a Troy?